Salud, vecinas. Salud, veïnes i veïns. Salud, veïnes. Salud, veïnes. Salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, vecinos. Salud, veïns. Spolnava. Salud, vecinos. La millor terreta del món. Estamos hoy en el Campello, localidad costera de la comarca La Alacantí, con 23 kilómetros de costa, desde la playa de Muchavista, pasando por un paseo marítimo precioso, llegando a su pueblo español y a la Coveta Fumados, paraísos frente al mar espectaculares. Tenemos ahí la Illeta dels Banyets, una villa romana con sus termas que tenían ellos para criar los peces, hasta que llegó una reina mora y dijo fuera peces, y aquí se llamarán los baños de la reina mora. ¿Y qué se puede ver aquí? Se puede ver su iglesia, sus mezquitas, sus plazas, sus parques y las fiestas, fiestas de moros y cristianos en octubre, brutales. ¿Y cuál mejor? La fiesta quizás de la patrona suya, la Virgen del Carmen de los marineros, cuando salen todos al mar. ¿Qué se puede comer aquí? Aquí se puede comer sus pececitos, pices en latín, pescadito para ti, para mí. ¿Y aquí qué hacemos? Pues el pescado al horno, pescado a la brasa, pescado en cualquier tipo de arroz, exquisito. Vamos ahora a ver cómo hacen esa gastronomía aquí en Campello. Mi padre me llamaba y me decía, Fernando, ¿nos vamos a Campello a comer unos calamares y unos pescaditos? Y le decía, sí papá, vamos a Campello. Tiempo, caminante incansable de avance constante. Tiempo, pacto por el porvenir que suele quedar escaso. Tiempo, luchador que sin pelear todo lo puede. Desde el más pequeño insecto al más grande conquistador. Bosques, playas, montañas, nada escapa a su paso. Segundos, días, años, goteo que nunca cesa. Gánale el pulso al tiempo. Sonríe, ya estás en el Campello. ¿Y dónde vamos a ir a un sitio más entrañable en Campello? Als Bessons. 50 años de restaurante, típico, auténtico, de aquí. A
Hablar de Besons es tener presente la tradición y el amor por las cosas bien hechas, en la que siempre encontramos la esencia del mar Mediterráneo. Besons se ha especializado en comida con tipicidad marinera. Este restaurante está a punto de conmemorar su 50 aniversario. Se trata de una empresa familiar que tuvo su origen en 1972 y en la que actualmente participa la tercera generación. Los hermanos Garberí se encargan de cuidar hasta el más mínimo detalle de este lugar. Juan Francisco dirige la parte administrativa de la empresa y de atender a los comensales, mientras que Juan Carlos es el cocinero y el responsable de transformar los ingredientes de la terreta en los fantásticos platos con los que se deleitan sus comensales. Y llegamos al comedor del Besons con Juan Francisco. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer verte, hombre. Pues nada, aquí Juan Francisco, que lo lleva toda la vida, 50 años de restaurante, con su hermano Juan Carlos y con la última generación de Juan Antonio. El sobrino. También. Sí, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Esto se abrió en el año 72. Vaya. 1972. Esto lo empezaron mis padres y mis tíos. Y nosotros seguimos con el negocio, mi hermano y yo íbamos aquí, nosotros íbamos solos, ¿no? Buscando el condominio. Hace 30 años aproximadamente, 25. Pero bueno, sois un referente del Campello de toda la vida, porque bueno, vamos, aquí quien pasa por el Campello y no conoce los arroces del Besons, ¿verdad? Agradecido, que no digas eso. Sí, lo cierto es que vuestra madre nos inculcó, por decirlo de una manera, una cocina tradicional con, sí, de pero aquí. Tradicional con tipicidad, sí. No típica. Sí. Con identidad, justamente, sí. ¿No? Como nosotros cocinamos aquí, como nuestra madre cocina en casa. Cocinaba en casa. Claro que sí. No es tan desgraciadamente. Sí. Y seguimos el mismo ritmo, el mismo sistema, los mismos ingredientes, todo con la añorita, etcétera, etcétera. Muy tradicional o muy artesanal, por decirlo de una manera. Sí, porque de aquí de Campello comentábamos que una de las mejores cosas gastronómicas que tiene es todo ese mar que nos traen los peces, ¿no? Justo. Que con esos pececitos podemos hacer miles de cosas. Mil cosas. Y aquí entre ellas el caldosito de raya que vamos a hacer. Claro, claro. Que yo consigo que las madres también apliquen a su hijo, pues, de alguna manera, sí. Porque es un pescado que no tiene espinas, ni pinchas, ni nada, es muy fácil de comer, ¿no? Sí. Y que se van a acostumbrar también a esos sabores tradicionales de la cocina marinera, ¿no? Efectivamente. No tiene ningún problema. Es que también depende mucho del aspecto que tenga el pez cuando se va moviendo por sus aguas, ¿no? Y una raya, o una anguila, o un congrio, pues alto, está exquisito, eso. Si te puedo hacer un comentario, ¿sí? Por ejemplo, hacemos también un caldoso de morena. ¿Ves? Y volviendo a lo que has dicho, la morena tiene un aspecto como una serpiente muy raro, ¿no? Y te echa un poquito esa boca atrás, llena de dientes, ¿verdad? Y es un pescado, que da un sabor muy especial también. Muy, ¿no? Bueno, muy bueno. Pasa que la gente, lo podemos hacer en arroces, en guisos, sí, frito, ahora su todo, es un pez, es, bueno, la morena es un pescado pez. Sí. Es que en Canarias es una estrella, lo hace sí, frito, lo hace, ¿no? Además esa piel que tiene con gelatina, así que como crujiente. Y con ali pebre. Y ali pebre. Pebre. ¿Eh? Bueno, eso de la angula de arriba de Valencia. Sí, 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 sí. Claro que sí. Sí, sí. Estamos en las cocinas del Besons con Juan Carlos, nuestro cocinero, nuestro master chef en cocina de Campello de toda la vida. Juan Carlos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer un caldoso de raya. ¿Un caldoso de raya? De raya. Bien. Ahí está la raya. Ahí está la raya y los componentes, pues azafrán, colorante que le pongo yo, ñora. La ñora, que importante. Es importante aquí en Alicante. Sí. Ajos y la aventurita. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí? La raya de aquí abajo, ¿no? La raya de aquí. ¿No? Que habrá estado esta mañana ahí dándole a la pesca. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a ver, Juan Carlos, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Calentamos. Vas a calentar. El caldito lo tenemos preparado. Sí. Le damos a la sartén ahí con gazpachera, ¿eh? Es importante porque los arroces caldosos y melosos se suelen hacer en gazpachera, no como los secos, ¿verdad? Exactamente. Los hacemos en la paellera. Y ahí ya le damos calor. De aquí. Y empezamos. La señorita y empezamos. Ahora hacemos pedacitos la raya. La raya.
¿Este pescado tiene mucha espina? No, es cantíngaro. ¿Sí? O sea, no tiene espina. ¿No tiene espina? No tiene espina. Y claro, el sabor que deja con el arroz es brutal, ¿no? Brutal, es hueso. Fíjate. O sea, que son huesos, huesecitos. Huesecito. Huesecito. Que no le dé miedo a nadie comer raya, que es un pescado exquisito. ¡Qué bueno! Vuelta y vuelta, porque es un pescado que se deshace enseguida. Esto será como el rape, ¿no? ¿Esto será como el rape? No, el rape no. No. Digo, como el rape es de más, que... más o menos, pero que el rape tampoco tiene... Sí, por eso huesos. Te digo que es más gelatinoso. Esto también. Esto es gelatinoso. Y ahora Juan Antonio nos está machacando la ñora con el ajito para hacer esa salmorreta típica de nuestra provincia, de Alicante. Por eso son diferentes esos arroces. Sí que voy, ya me está dando hambre a mí. Madre mía. Ñora, agua y tomate. Y bien machacado. Bueno, pues ya hemos sofrito todo, ya le hemos echado el caldito y ahora echando el arroz para que vaya haciendo el pupú ese y se vaya mezclando todos sus sabores, porque claro, aquí los arroces se hinchan de todos los ingredientes que lleva, ¿eh? De todos los ingredientes que lleva, por eso tiene ese sabor tan peculiar y tan exquisito estos arroces. Y ahora le echamos el ingrediente principal del arroz, que es la raya. Un pescado gelatinoso exquisito de aquí, de la zona, del Campello. Rayas el Campello. Ya estoy oliendo ese aroma que sale fuerte, que ni con mascarilla no lo puede quitar. ¿Qué le quedará? Segundos. Segundos ya, esto está ya para sacarlo. Para sacarlo ya, porque lo quiero dejar meloso. Sí. ¿Cómo está? Perfecto, como salen todos los arroces de aquí, de esta cocina. Y además es que todos estos arroces también utilizamos todos los útiles y demás de Tescoma para poder pelar, para poder poner la sartén, todo, en fin, todos estos útiles de Tescoma. Y lógicamente el vino nuestro de la DEO de Alicante, que será con el que probemos este arroz. Pues nada, yo me voy a ir para la mesa, Juan Carlos. Muy bien, ahora mismo que no me quite nadie el sitio, ¿eh? Venga, adiós. Adiós. Pues nada, ahora Juan Antonio nos va a sacar el arrocito ese. Caldocito de raya, sí, sí. Madre mía, tengo unas ganas de probarlo. Yo creo que está. Mira, mira, por ahí viene, como hacía el mago ese tamariz. A ver qué aspecto tiene esto, qué pinta. Qué bárbaro. Espectacular, espectacular. Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a probar esto. ¡Alto! Y atención a la alioli que hacen aquí. De mortero, casero, nada de batidora ni nada, de estos que dan la vuelta y se quedan pegados, esto ya es la muerte. Pues vamos allí, te doy los honores. Te doy los honores. Juan Francisco, a ver cómo está este arroz de raya. Ajito, ajito. Un poquito de alcachofita. De alcachofita también, qué bueno. El rape. Y la raya, claro que sí. Claro que sí. Muy bien, vale. Bueno, tenemos que ver que poco a poco el arroz va absorbiendo el caldo y sí. Se va quedando meloso, ¿eh? Efectivamente. Esto mientras va reposando, sigue chupando el arroz y luego, bueno, también se evapora un poquito y se queda ya de caldo. Es como si pasara del estado caldoso al meloso. Justamente, ¿eh? Justamente. Muy bien, pues vamos allá, vamos a probarlo. Mi herramienta. A ver, Juan, ¿cómo está esto? A comer. Bueno. ¿Te das cuenta el punto de arroz? Porque eso es lo que te iba a decir yo. El puntito de arroz que está hecho en su... Hay que tener la precaución de dejarlo
depende cómo vayan las entraditas, etcétera, cómo van, si van comiendo más a prisa o más lento los comensales, dejarlo un puntito menos para que luego al dente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando llegas, al dente. Y a ver la raya esta, que yo también lo que quería probar era la raya. Brutal. Está buenísimo, el pescado este está buenísimo. Aconsejo que se comen este tipo de pescados. Aquí en Campello, la lonja de Campello, estamos en un lugar de pescadores, señores. Vengan. Saborea nuestra gastronomía, explora nuestra cultura, conoce a nuestra gente. Aprovecha nuestro entorno para hacer deporte o pasear. Descubre todo lo que te ofrecemos en los 23 kilómetros de costa que ponemos a tu disposición. Ven, comparte, disfruta, sonríe, ya estás en el Campello. Estamos en la playa de Muchavista, una playa de 3.300 metros, una playa maravillosa aquí de Campello, un lugar escandaloso. ¿Y dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a ir a Portobelo, un restaurante, marisquería, de pescado, de arroces, de carnes, brutal. Vamos a ver si está Jesús, que es su dueño. Ubicada a menos de 50 metros de la playa, con un ambiente e instalaciones que combinan la exquisitez con la calidez y la cercanía, convirtiendo a este restaurante en un referente de la cocina mediterránea en la Comunidad Valenciana, encontramos a Portobelo. Aquí se puede degustar el mejor marisco, pescado y carnes cocinados en horno de carbón y sus famosos arroces con agua de coco. Sentir la brisa de la costa mediterránea es posible en Portobelo, gracias a sus grandes terrazas que invitan a disfrutar de una gastronomía con personalidad propia que viene pisando fuerte. Bueno, entramos en Portobelo. Jesús, buenas. Buenos días, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte en tu restaurante, sí. Y nada, aquí venimos a ver qué nos vas a hacer en tus fogones, porque ¿desde cuándo tenéis abierto? Muy poquito, hemos abierto este verano, a mitad de junio. ¿Y cómo ha ido el verano? Pues el verano muy bien, claro. La zona... La zona que es maravillosa, al lado del mar. Y bueno, y luego con vuestra cocina de pescado, marisco, todo, creo que va a ser... Y algo de arroces también. Excelente, arroces y todo, estupendo. Pues vamos a la cocina y a ver qué nos haces. Estamos ya dentro del horno de Portobelo, aquí Jesús nos va a explicar qué nos va a hacer. Vamos a hacer una lubina, bueno, el horno es de brasa, entonces vamos a hacer la lubina y en rodaballo a la brasa. Me imagino que esto de lonja de aquí, de Campello, pescado auténtico de Campello, sí. Que lógicamente esto es una maravilla. Y alto, lo importante, el horno, un horno de carbón vegetal, ¿no? Sí. ¿Cómo te enseño, vamos? Si quieres, lo tenemos sectorizado en tres partes. Esto es horno puro. Aquí tenemos una parrilla. Sí. Aquí es donde hacemos el pescado y aquí es donde hacemos la carne. Ya. Pescado y carne. O sea que vamos a ir a horno, pescado y carne. Vamos a trabajar a esa parte. Perfecto. Vamos a hacer lubina y rodaballo. Sí. Vamos a empezar, ya veremos lo que salga, no se nos quemará ni nada, ¿no? Que miren el pescado carbonizado. Pues vamos allá. Pues arrancamos ahora con el rodaballo, que no lo ha traído Juanjo de Moñinos antes. Sí. Y vamos a ver cómo nos lo van a hacer. El rodaballo lo va a limpiar, lo va a sacar en porciones y ya lo preparamos para meterlo a la brasa. Hay que tener arte y control con el cuchillito ese, porque si no sabemos, o una de dos, o nos cortamos o desaparece el rodaballo. El cuchillo impresiona. Sí. Aquí estamos, lógicamente, utilizando todo tipo de herramientas y útiles de Tescoma, que tienen para cualquier tipo de comida, de cocina, pues ese útil
para poder facilitarnos todo. Vaya rodaballo más fresco y qué buen aspecto tiene, ¿verdad? Es un bocado buenísimo. Sí, sale el rodaballo. Luego en la brasa también le echamos un poquito de sarmiento para darle el sabor y sale muy, muy bueno. O sea, que aparte ya de que tiene que estar bueno el mismo rodaballo, pues si además le damos un toquecito de sarmiento en la brasa... Es, sarmiento pues, marca de la casa. Marca de la casa, de mi casa, ¿no? Qué bueno. Ya tenemos todo el pescado preparado. Sí. Beverly ya se ha encargado de todo ello, que es la maestra de los hornos estos. ¿Y ahora qué ocurre? Nada, vamos a coger las raciones, le vamos a dar un poquito de aceite y sal. Sí. Y lo vamos a meter en las besugueras para pasarlo a la plancha. Las besugueras, que son estas rejillas metálicas para que no se nos escape nada y meterlo ahí. Para ¿no? poder darle, la, darle vuelta la vuelta luego, porque si lo metemos a la parrilla directamente se pega. Claro que sí. Este vale. Pescadito. Ese, ¿dónde te lo pones? ¿Aquí o ahí? Vale, venga, ponlo ahí. Acá. Pues venga, vamos allá. Están ya los fuegos a tope, vamos con las brasas allá que dan. Ahora también vamos a meter esa lubina que habíamos visto al principio, ¿verdad? La vamos a meter ahí. En estas, ¿cómo se llama? Besuguera. Yo iba a decir pulpera. Besuguera. Esta besuguera y también al horno. ¿Y cuánto tiempo se quedan ahí a la brasa? Pues van a tardar unos 8 minutos más o menos. 8 minutos. Eso ya depende de la potencia de la brasa, pero... Hombre, ahí con ese macerado de aceite y sal que le está dando Beverly, seguro que va a salir esto exquisito. Ya el mismo olor, aunque ustedes no lo puedan apreciar, ya se nota que apetece, se nota que apetece. Pues ya están en la brasa y vamos a esperar esos minutejos, vale, que enseguida los sacamos a la mesa. Vale. Bueno, parece ser que ya hemos acabado. Sí, ya lo tenemos preparado. A ver, que nos saca Beverly, esa era la lubina. Venga. Bueno, por lo menos tiene también su punto perfecto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manejo! Ahí está la lubina y ahora vamos a por el rodaballo. Una gotita de aceite de oliva. Un poquito de sal. Vale. Y el pellizco de sal. Vale. Y ahora sacamos también el rodaballo ese, que tiene otra pinta de cine. Pon qué bueno. Otro, pon el otro. Qué bueno. Así. Y ahora nos lo van a llevar a la mesa porque así Portobelo nos presenta su cocina de mercado, su cocina de pescado, su cocina campellera, que por supuesto, ahora cuando estemos en la mesa, veremos la barra que tiene. Vamos a probarlo. ¡Qué presentación! ¡Qué rico! ¿Esto no lo vamos a comer? Enseguida. Pues venga, vamos a ver, vamos a probarlo. Porque la verdad es que tiene una pinta tremenda. ¿Cómo servimos esto, Jesús? Pues nada. A ver, vamos a pegarle un cortecito y vamos a probarlo. Acordaros, pescado de Campello, que de hecho nos lo ha traído Moñinos. Pescado de la Lonja, pueblo de pescadores. Voy a acercar el plato porque se me está haciendo la boca agua para probarlo. Vamos a ver, ya está, a ver tú. Se deshace, se deshace. Está tierna, tierna. Esto no se le pone ni mayonesa ni cosas raras, esto hay que comérselo tal cual está. A ver cómo está esto, Jesús. Pues, pruébala tú mismo. A ver si cojo, que se me cae. ¿Le sacas el sabor al sarmiento? Brutal. Tiene un puntito de sarmiento, ¿verdad? Y además es que es un pescado fino que en estos hornos quedan de cine.
Entonces, tenemos que venir aquí más, ¿no? A Portobelo. Hay que venir, hay que venir. A Portobelo, en Mucha Vista, Campello, Jesús, su anfitrión, su cocina exquisita, no solo pescados, carnes, arroces, tienen de todo. Marisco, os lo aconsejamos, no lo olvidéis, en Campello, Portobelo.